¿De dónde vienes? Vengo de la comunidad de San Juan Raya, del estado de Puebla, y pertenecemos a lo que es la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán. ¿Qué recurso manejan? El recurso que manejamos es la palma, y bueno, es un recurso que precisamente se está trabajando para hacer artesanía. ¿Qué producen con este recurso? Pues toda la variedad de artesanía de palma. En un inicio, digamos, siempre fue como un producto base de la misma gente para poder vivir en la zona. Entonces, en un inicio pues se trabajaba como en la parte del tenate, los petates, que eran como productos de primera necesidad. Posteriormente, cuando nosotros somos de una comunidad pequeña y se empieza a hablar un poco del ecoturismo, más o menos a raíz del año del 98 hacia acá, que empieza lo que es el decreto de la Reserva de la Biosfera, pues también se empieza a manejar su ecoturismo, y pues la gente empieza como a ver esa necesidad de los visitantes de, bueno, querer llevarse un recuerdo. Entonces se empieza con esta idea de poder hacer que flores, y de ahí algunos otros, bueno, se empieza a ocurrir también hacer como animalitos, como se habla mucho en los recorridos de los animales, las plantas. Entonces se empezaron a hacer recuerdos de los grillitos, los ratoncitos, lagartijas, y actualmente, como también se habla de las huellas de dinosaurios, pues se empezaron a hacer dinosaurios de palma. Entonces se empieza a hacer como una gama de todo esto de artesanías, inclusive hasta llegar también la parte de la joyería. Entonces, pues ahorita se ha trabajado bastante todo esto, y es parte de como de lo que se puede ir como inventando, haciendo, innovando, como nos dicen a veces. ¿Quién recolecta y cómo se organizan? La recolección, bueno, la hacemos igual parte de toda la comunidad. Entonces, cuando hay como temporadas, ¿no? Cuando sabes que llega el turista a la comunidad, pues es cuando más te dedicas a la comercialización en la comunidad. Cuando sabes que es un poquito baja la temporada, pues es cuando se va a recolectar. Por lo regular, pues las personas más grandes, y de hecho también como cuando dices que no es efecto de luna, como cuando hay como creencias que a veces, bueno, ya las tienes como respeto hacia la naturaleza, y dices, bueno, en estas fechas podemos y en estas fechas no lo hacemos. ¿Quién vende y cómo están organizados para vender? Bueno, como le platicaba, por la misma situación de que llevamos del ecoturismo, pues un primer punto de venta ha sido en la misma comunidad. Entonces hay un grupo que se llama Grupo Comunitario, que lo compramos entre todos los artesanos, y ahí se expone toda la artesanía de todos los artesanos, que son alrededor de unas 30 personas, en su mayoría mujeres. Y bueno, ahí cuando llega el visitante, pues ya se hace la venta. Digamos que como de 5 años hacia acá ya es redituable, porque ya llega la gente constantemente y ya pues se vende la artesanía. Anteriormente era más como que cada quien salía a las ferias, buscaba esos puntos de venta. En la actualidad todavía se hace eso, pero ya como que tiene identificado, bueno, en cierto lugar sí vendo el producto palma, en cierto lugar no voy porque no lo vendo ahí, porque ya es como parte de la experiencia de que si vendes en cierto lugar, a veces porque hay más quienes hacen el producto, o a veces porque, bueno, no es un producto de primera necesidad, dependiendo igual en la época. ¿Qué problemas se enfrentan? Bueno, el enfrentar como artesano algún tipo de problema, pues a veces sí es como la cuestión, como no es un producto de, digamos, llamémoslo de primera necesidad, sino más que nada como una parte de tenerlo así como un lujo. Entonces, pues sí, cuando, digamos, no está bien la economía en el país o en la región o eso, pues la gente no busca mucho el producto. Cuando ya cambia un poquito esta cuestión, pues sí, la gente pues lo busca más, porque si ya dicen, esto lo puedo tener en mi oficina, en mi habitación o en X lugar, ¿no? Entonces, sí, ese sería uno de los problemas, a veces el mercado. Y bueno, que sí, como hay varias personas que lo trabajan de la misma forma, pues a veces, pues ya entre todos, pues sí es algo de producto. Entonces, el sí tener a veces a lo mejor un poco más de mercado en esta cuestión de la artesanía. ¿Crees que es importante trabajar con otros grupos? Sí, de hecho, en la misma región, de hecho en la comunidad,
Por ejemplo, están otras comunidades que trabajan más que nada el petate y el tenate. Entonces, pues básicamente no, ellos no han podido como darlo a un buen precio. Nosotros por el sector de ecoturismo, como que nuestro producto lo hemos logrado a vender más o menos a un buen precio. Y otras comunidades también, otra comunidad que existe también que está cerca de nosotros, que hace el sombrero, pues igual un sombrero a veces los vienen pagando como a 10 pesos. Y sabemos que, por ejemplo, a nosotros a veces nos dicen, no, pues hazme un petate que es de 2 por 2 metros. Y a veces ese petate sabes que te va a costar como 100 pesos y de repente, bueno, si me hago un grillo o un ratón, pues a veces ese grillo o ese ratón lo puedes vender en 25 o 30 pesos y te lo haces varios en un día que hace realizando el petate o algún otro tenate. Entonces, yo siento que sí es necesario trabajar con otros, con otros compañeros de otras comunidades. Una, porque ha sido como su base, sigue siendo su base de producción, de poder tener a veces, como es lo único como que con lo que saben hacer y como su recurso, ¿no? De poder vivir. Y la otra, porque tienen el recurso palma. Entonces, si tienen el recurso, bueno, pues lo tienen a la mano, nada más hay que enseñarles también la parte como nos han enseñado en capacitaciones, tener la calidad a veces en realizar el producto, en la comercialización y a veces en formar redes, que en nuestro caso, bueno, en nuestra misma comunidad hay un grupo que pertenece a una red que se llama Palmar, que lo creó la Reserva de la Biosfera. Y que es bueno, ellos ya llevan también una etapa ya más allá, digamos, de la misma de vender en la comunidad. Entonces ya están constituidos como asociación civil, ya llevan digamos, otra categoría. En mi caso, pertenezco a una red de productores y artesanos y ecoturismo de Tehuacán, que se llama Reparte. Y también nosotros ya nos constituimos el año pasado y también vamos haciendo como esa escala y precisamente, bueno, buscar puntos de mercado, ya con etiqueta, diseño y toda esa parte, y es lo que te va ayudando. Y la otra parte, bueno, es precisamente también enseñarles como la parte de nosotros, que es en nuestra comunidad, pues tiene esa riqueza, pues valorar el punto, ¿no? Si tienes un punto, un lugar donde se pueda desarrollar la parte de turismo, atraer gente, pues es un buen punto porque la gente que viene de fuera te valora el producto. Y básicamente puedes tener ese recurso que le eleva más precisamente al que venga gente de fuera y tú podrías ofrecerle la artesanía. Entonces sí, sí considero que se pueda apoyar a más productores de la misma región. ¿Qué te gustaría mejorar de tu actividad? Bueno, de la actividad, digamos, en todo esto, pues a veces que más que nada digamos, nosotros ya pasamos unas etapas. A lo mejor lo que nos hace falta es como la parte de a veces como las facilidades de poder tener acceso en algunos puntos de mercado que a veces están en las grandes ciudades, ¿no? Para que precisamente de esa manera podamos tener más puntos de venta y bueno, que precisamente la artesanía pase a ser como parte de un ingreso que le puedas dar una calidad de vida a la familia. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, lo que más me gusta ahorita pues es precisamente el de poder aprovechar el recurso de una manera sustentable. Y bueno, aparte, pues porque sigues preservando la cultura, la parte de todo lo que ha venido realizando tus antepasados que te vienen transmitiendo y es como la parte que tú también, bueno, a la hora de estar realizando alguna artesanía, pues tú como te sirve como a veces desestresarte y bueno, pues es la parte como que tú le apliques a tu trabajo la emoción a veces, ¿no? Porque a veces igual como te dicen, ¿no? Si estás triste a veces te sale, ¿por qué te sale así? Ah, después te das cuenta de cómo te salió o si estás contento ya te salió de una manera y bueno. Entonces es como la parte, yo creo que me gusta de la actividad. Muchas gracias. Sí, nada, pues sí.